Bueno, este es un día festivo por dos cuestiones. Una por ser el día de la militancia y otro porque se hace el recambio de autoridades del PJ y veo que hay que hacerle una distinción y un homenaje a los compañeros que tuvieron la tarea difícil de esta coyuntura política tan complicada. Tener que asumir la conducción del partido no ha sido poca cosa. Ahora apostamos a una nueva conducción que también tiene un gran desafío por delante, porque es ni más ni menos la previa a las elecciones del 2019. Esto es un encuentro de todos los compañeros y compañeras y además de todos aquellos que queremos que haya un cambio de política nacional, provincial y poder continuar con la tarea en los municipios que son peronistas, que han tenido años muy difíciles porque han sufrido presiones todo el tiempo y a pesar de eso y a pesar de los intentos de desunión por parte del oficialismo y de algunos otros, hemos logrado superar todas estas cuestiones y estamos más unidos que nunca porque sabemos que el deber nuestro como peronista es estar juntos para enfrentar a Cornejo y a Macri. Una gran alegría. Temores, sí, los propios de un nuevo desafío, pero la verdad que con mucho entusiasmo, con mucha confianza, porque si bien uno circunstancialmente llega al cargo, sabe que no llega solo, hay un equipo enorme atrás trabajando para consolidar primero la unidad y en segundo lugar para poder salir a caminar la provincia, que esa es la voluntad para consolidarnos como una verdadera alternativa que pueda volver a enamorar a los mendocinos para que nos pueda considerar como una alternativa en el 2019. Convencida de que así va a ser, de esa frase histórica de que volvemos, pero sin dudas creo que nunca nos fuimos nosotros, seguimos militando, por más de que no estábamos en el gobierno, seguimos estando con cada uno de los vecinos que nos necesitaba, pero sí me parece que es importante que volvamos a gobernar, porque solamente un gobierno peronista es el que va a trabajar por los que menos tienen, por los sectores más desprotegidos, es por eso que queremos volver, porque tenemos un plan de provincia, tenemos un plan de nación, no queremos volver simplemente para ocupar los cargos, queremos volver para darle a los que más necesitan una respuesta. Compañeros, compañeras, solo ponerme a disposición para caminar la provincia, ese es nuestro desafío, ahí es donde tenemos que estar. No bajemos los brazos, no paremos de hacer lo que mejor hacemos, que es estar en la calle. Eso ellos nunca lo van a lograr, por más big data que tengan, por más plata que tengan, por más gran barba que tengan. Sigamos luchando, no bajemos los brazos y no dejemos nunca, nunca de olvidar que el lugar de un militante es junto al pueblo. Muchas gracias. ¡Viva Perón! ¡Viva Víctor! ¡Viva Néstor!